Hola, los materiales que necesitarás para pintar la cara en forma de calavera son sombras de colores, importante que incluya el color negro, o también puedes usar las pinturas que venden a base de agua para pintar la cara, pinceles para aplicar sombras, agua, base para maquillaje de color blanco, esponjas aplicadoras de maquillaje, cotonetes, lentejuelas y pegamento para pestañas, esto es opcional. Delineador negro. El delineador delgado. Entre más delgado esté, es mejor para pintar la cara. Delineador negro. Entre más delgado esté este, es mejor para pintar y decorar la cara. Y ahora es tiempo de alistarnos para empezar a pintar la cara. Vamos a tomar la esponja y la vamos a remojar en agua porque la base para pintura, que es esta, la blanca, necesita que la esponja esté húmeda. Listo. Estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar. Con el delineador negro vas a dibujar un círculo que pase por arriba de las cejas alrededor del pómulo. Después, pintas la cara con base blanca y también aplicas un poco de esta base en el párpado para que puedas dar luz a la sombra que vas a aplicar después. Ahora voy a pintar alrededor de color negro sin tocar el color blanco que está en el párpado. Un ligero círculo. Después yo pinto el párpado que está de color blanco con color rosado y el resto del círculo que no tiene maquillaje también con color rosado. Tómate tu tiempo. Ahora, con tu lápiz delineador negro, remarca el contorno del círculo. Vamos a dibujar la nariz dibujando una U y encima de la U una V para darle forma. Ahora la pintaremos con base negra y después con sombra de color negro. Tómate la libertad de retocar el maquillaje. Ahora voy a delinear el círculo negro que ya había dibujado alrededor del ojo. Bien, ahora voy a dibujar semicírculos alrededor del círculo rosado del primer ojo en forma de flor. Seguido haré lo mismo con el siguiente ojo. Dibujaré semicírculos de color negro en forma de flor alrededor del ojo. Ahora sigue aplicar sombra o pintura de maquillaje dentro de los semicírculos. Mi modelo pidió color morado. También puedes combinar dos tonos. Después de aplicar el color morado, le puse un poco de rosado para resaltar el color, aunque no se ve mucho. Utiliza tu imaginación. Bien, ahora voy a dibujar o dar forma de calavera con sombra negra y un pincel del pómulo hacia el labio, dibujando un contorno de calavera.
Sigue a aplicar un labial de color intenso. En este caso, yo utilicé rosado. Y con este mismo le di forma a los labios de mi calavera. Ahora quiero dibujar un corazón en la frente de mi calavera. Y también hice un adorno de media flor en el mentón. Y unos adornos alrededor. A continuación, voy a pintar los dientes de mi calavera con un delineador líquido para que este dure más y no se corra. También lo puedes hacer con un lápiz negro o con un pincel y pintura. Ahora voy a pegar lentejuelas alrededor con pegamento de pestañas. Esto es opcional, recuerda. Opté por no pegar pestañas postizas en mi modelo porque es una niña y los niños se desesperan mucho cuando tienen cosas que no son de ellos en su cara. Pero tú lo puedes hacer si tú así decides. Casi terminamos. Falta el elemento secundario. Una buena diadema de flores y soltarle el cabello. ¡Listo! Espero te guste este video. Gracias. Hasta pronto.